El gobierno dice que hasta el día de hoy, ¿no?, que va a dar sorpresas y que va a dar un paquete de medidas para que los paquetes del mercado no sean tan caros por culpa de Marcial Vilela. ¿Por dónde anda, Marcial? Como siempre, no tan felices como tú lo dices, porque en realidad la gran sorpresa es que los mercados lucen vacíos. Y las amas de casa que llegan algunas, te imaginas, preguntan el precio y se retiran. Únicamente están consumiendo menos. Y es que el ministro de Salud tendrá mucha chamba en los próximos meses, sobre todo por la gran desnutrición de la población, no solamente de niños, obviamente. Hoy tomamos como referencia el mercado talla caja en el Agustino. Para comentarte, Fili, los precios son los siguientes. El azúcar rubia se vende entre 2,50 soles y 2,70 soles. El arroz a granel, el más económico, se vende 3 y el de mayor calidad está a 4,60 el envasado. Hoy la quinoa se vende a 9 soles, el trigo seco en menestra se vende 5,50, las lentejas americanas se venden a 6,50 y la bebé se vende a 5,80. El chuno se vende a 5,80, la sémola 5,40, el payar y el garbanzo desde 7 soles con 20. El aceite más económico se mantiene alto, ¿eh?, 8 soles 20 y el de mayor calidad alcanza 2,13 soles 50. La leche evaporada 3,30, el queso fresco desde 15 soles, el mantecoso 19 y 22, el de mayor calidad, las aceitunas van desde 7, 8 y 14 las botijas, y además también encontramos cualquier cantidad de las margarinas que se vende a 1,80 el potecito. En verduras, sí encontramos cómodos, porque seguramente hay la cercanía de la parada. La yuca se vende a 2,20, el camote desde 1,80, el tomatito oscila entre 4 y 5 soles de la mayor calidad, el limón igual, desde 2,50 los pequeños, y los cevicheros se venden a 3,50, lechugas frescas, 1,30 sol, igual que los choquitos de tarma, el zapallo macre, 2,40, la papa blanca se vende a 1,80 y la rica rosada se vende 2 soles. Hay amarilla, ambo y peruanita, que oscila entre 3,30 y 3,50 soles, pero también la rica zanahoria, que se vende a 2 soles el kilogramo. A usted le encanta la ensalada de leche. De rabanitos, el rabanito se vende por atadito desde 4 soles, pero también el atado de hierba lisa, culantrito, perejil, cebolla china, lo que fuese, hierbas aromáticas, que al perro no le encanta, se vende desde 1 sol. En frutas, abundancia de fresas, sí, les dije que las amas de casa vayan a buscar la fresa en los mercados, porque en realidad llama la atención, desde 4 soles el kilogramo. La papaya 3,80, la piña 3,30, la mandarina desde 3 soles y la naranja ácida ha bajado a 1,80. Hay palta fuerte también, que la semana pasada estuvo casi 10 soles, esta mañana se vende 8,50, igual que sucede también con la cocona y el agua de manto, que se venden entre 5 soles y 12 soles el kilogramo. En la zona de carnes de aves, el pollo tiene una tendencia a la baja. 3 puntos bajó a diferencia de ayer. Ayer estuvo 9,50 parado por entero. Esta mañana se vende entre 9 y 9 soles con 20. El litro por precio está entre 10 y 11 soles. La pierna sola de pollo se vende 12. La pierna con encuentro 11,80. Las alitas están a 10. Los cuellitos y las patitas se venden desde 4 soles. Y el kilogramo y la menudencia normal, o sea, mixta, se vende a 5. Las gallinas están 12,50, la colorada y la negra alcanza 18 soles un kilogramo. Pero también los huevos de granja se encuentran en este mercado, se encuentran desde 5,80 soles. Y además los huevos rosados, que le llaman a las amas de casa de mejor calidad, se vende a 6,50 soles. Hay pavita también en pequeñas cantidades, pero continúa con precio alto, 18 soles el kilogramo del medallón. Y lo que son las rodajas, que se están vendiendo desde 16, pero son precongeladas. En carne roja encontramos el sancochadito de res 16, la carne picadita para lomo desde 20, la chuletita de cerdo congelada se vendía 15 y la fresca 16. El costillar de cerdo 16,50, el brazuelo desde 15, el churrasco 28 y el bistec está 29 soles. ¿Alguna menudencia también? Sí, le déjame contarte que las menudencias de res estaban cómodas, ¿sabes?, hasta 9 soles cuando iban a un mercado. Hoy no, la ama de casa preocupada porque, como son importados, también ha subido precio el mondongo, el hígado y el corazón, que se comercializan entre 14 y 17 soles un kilogramo de corazón. En productos marinos, esta mañana no hay sorpresas, se mantienen los precios al contrario. El bonito ha vuelto a subir 30 céntimos, hoy ha pasado de 9 soles 20 a 9,50. El bonito super cerrajón o chauchía fresco, obviamente. El jurel sí está con precio bajo, se vende a 5 soles el kilogramo. La caballa norteña desde 4 soles, el toyo azul está a 15, hablamos de filete, y el entero se vende hasta 7,50. La tilapia se vende a 14 soles precongelada y la rica cachema, igual que la trucha, se vende entre 12,50 y 16,50 un solo kilogramo. Fili, con el catálogo del precio semana, hoy nos engrasamos esta idea de cambiar de menú marino a comer bastante pollito cae bien también. En imágenes vemos una deliciosa sopita a base de menudencia con bastante verdurita, súper caliente obviamente para aplacar ese intenso frío, pero plato de fondo sí también nos castigamos. Ahí tenemos, se trata de una alita pero frita como fuese, con su racioncita de papitas fritas amarillas obviamente, más arrocito y una salsita muy colorida de tomatito, o puede ser también una salsita criolla, ¿no? Y para centrarlo, cualquier bebida, pero yo recomiendo una agüita a base de piña. Aquí reporte mercados. Ahora, yo le ruego por favor a Johnny Mac que vuelva a poner en consideración visual público. Ya, a ver, ese es supuestamente un
pollo frito apanado, ¿no? ¿Cierto? Ahora, habría que discutir si es un pollo. Mi amigo Pancho Vázquez frente a su padre, que me dio una carajada brava después de tamaño insulto. A ver, si eso es ensalada de tomate, yo soy backcentro como Santa María. Eso es un tomate cortado, sin sal, sin limón, sin aliño, sin pimienta, sin orégano. Eso no es una ensalada, Marcial Vilela. Y lo otro es una papa frita, maltrecha. Aclaro esto, ¿eh? Porque no nos puede atarantar, Marcial Vilela. Tampoco se trata de que abuses. Dina Boluarte te va a decir que no puedes hacer, que tienes que ser solidario y empático, Marcial Vilela. Tienes que saber informar a la gente. Pro patria, como lo es Aralex, cuando nos cuenta de un verdadero desayuno popular. ¿Por dónde andan, Alex? Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.